Señor, abre mis labios.
sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. La sentencia tendrás razón, el juicio brillará tu rectitud. Quédame la culpa así, pecado que consiguió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior le inculcas a ti. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu risa, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enséñame a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantaré
Del profeta Isaías. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Su plumaje.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos en fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos. Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida y digámosle con fe: tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión, no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal, y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones. Tú que por nosotros moriste, que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en un mismo amor, nos ayude a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor,
Haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la Cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
vengo arrepentido. Ten piedad, Señor. Vuelve a mí tus ojos con amor. Ten piedad, Dios mío. Soy un pecado. Soy un peregrino. Soy un pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos este santo sacrificio por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Particularmente vamos a ofrecerlo por los peregrinos de Santiago Tenango, Puebla. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores, necesitados del perdón de la misericordia de Dios. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles cumplir debidamente las prácticas de preparación a la Pascua, para que la mortificación corporal a la que solemnemente nos comprometemos nos sirva a todos de provecho para nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo
de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Bienvenidos, mis amados hermanos peregrinos de Santiago Tenango, Puebla. Hoy viernes de la primera semana de Cuaresma,
La palabra de Dios nos invita a pensar en nuestra conversión cuaresmal, porque también en nuestra vida puede darse el pecado. Se nos recuerda que cada uno es responsable de sus propias actuaciones. No vale echar la culpa a los antepasados o a la sociedad o a otros. En otras ocasiones se nos pone delante el carácter colectivo y comunitario de nuestras acciones. Pero esta vez el profeta Ezequiel personaliza claramente tanto el pecado como la conversión. Dios quiere la conversión de cada uno de nosotros y que cada persona viva según sus caminos. Si un pecador se convierte, lo que importa es esto, y Dios no tendrá en cuenta lo anterior. Pero miren, mis amados hermanos y hermanas, por desgracia también puede pasar lo contrario, que uno que llevaba buen camino caiga en la tibieza, en la mediocridad, en la dejadez y se haga pecador. Y también aquí lo que cuenta es la actitud que ha asumido ahora. Por parte de Dios una cosa es clara, muy clara. Lo suyo no es el castigo y estar espiando nuestras faltas como si fuese el gran policía para darnos el macanazo en el momento que nos portemos mal. No, mis hermanos, sino que quiere que todos se conviertan de sus caminos y vivan. Y siempre está dispuesto a acoger al que vuelve arrepentido a él. Es lo que subraya más el salmo que hemos proclamado también hoy, con el que hemos respondido a la palabra de Dios. De ti procede el perdón, Señor. Del Señor viene la misericordia, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El trozo del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado es un programa exigente el que Jesús nos propone para la conversión pascual. Que nuestra santidad sea más perfecta que la de los escribas y fariseos, que eran más bien de apariencias y superficial. El Señor lo dice bien claro. Han oído que se dijo, pero yo les digo, mis hermanos, no podemos contentarnos con no matar, sino que hemos de llegar a no estar peleados con el hermano, a no insultarle. La conversión de las actitudes interiores, además de los hechos exteriores, los juicios, las intenciones, las envidias, los rencores, los resentimientos, los deseos de venganza. No solo reconciliarse con Dios, sino también con el hermano. Y si es el caso, dar prioridad a este entendimiento con el hermano, más incluso, mis hermanos, la atención que a la ofrenda de sacrificio a Dios en el altar. Si ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve a reconciliarte primero con él. Y después ve a presentar tu ofrenda. Mis hermanos, seguir a Jesucristo, ser su discípulo, es lo más grande, es lo más gratificante que nos pueda pasar. Pero no es fácil, no es cómodo. Jesús explica con claridad sus exigencias, incluso parece a veces exagerarla, o que pone el acento en la dificultad. No se nos pide mucho, mis amados hermanos, no se nos pide mucho, se nos pide todo, todo. Quiere que lo dejemos todo, que nos vaciemos todo, que nos sacrifiquemos del todo. Claro, claro, que es para ganarlo todo, para llenarnos del todo. En esta página evangélica que hoy hemos escuchado, el Señor Jesús pues nos explica
algunos de los contenidos de su ley. Está en la línea de la ley antigua, pero renovada, mejorada. Jesús nos pide una perfección mayor que la de los escribas y fariseos. Si no, no entraremos al reino de los cielos. Pero hermanos, en la línea liberadora, el Señor nos va a decir: mi yugo es suave, mi carga es ligera. No tantas leyes, que si el sábado, que si el ayuno, que si las purificaciones, que si el diezmo. Menos leyes, pero importantes como la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la misericordia. Y si quieren una sola ley, mis amados hermanos, la ley del amor. La santidad no depende de la cantidad, sino del espíritu. Espíritu con mayúscula. No cuántas cosas hacemos, sino cómo y por qué las hacemos. ¿Qué amor ponemos en lo que hacemos? Aunque sean menos cosas, aunque sean más pequeñas, aunque sean como 2 centavos, pero hechas con mucha generosidad, con entera gratitud. Miren, mis hermanos, la santidad no está en el rigor, sino en el amor. Los mandamientos antiguos eran leyes de mínimos, de exigencias negativas que no se deben traspasar. No jurar, no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo. Bastaba con no hacer mal y ya. Miren, el mandamiento de Jesús apunta hacia el máximo, hacia el mayor amor. No es cuestión, pues, de no matar. Es cuestión de dar la vida. No es cuestión de no vengarse, sino de perdonar una y otra vez y cuantas veces sea necesario. No es cuestión de no odiar, sino de amar al enemigo, de orar por él, de hacerle el bien. No es cuestión de cometer adulterio, sino de ser fieles en el matrimonio con amor creciente hasta el fin. Este más que pide Jesús, mis amados hermanos, es lo típico del cristiano. Todo hombre busca superarse, pero el cristiano movido por el amor rompe límites, no cabe duda. Este más es el espíritu del Sermón de la Montaña. Precisamente este texto nos va llevando a saber vivir el Sermón de la Montaña. Los fariseos, decía Jesús, cumplen bien, pero ustedes más. Antes se podía decir: he cumplido, así es de que ya estoy tranquilo, estoy satisfecho. Hermanos, siempre se podrá más y más, siempre. ¿Cuántas veces cuando nos vamos a confesar, qué decimos? Acúseme, Padre, yo no mato, yo no robo. Luego, soy bueno. Ahora deberás confesar: todavía me sobran muchas cosas. Todavía no me he sacrificado lo bastante, lo suficiente por los demás. Luego, todavía no soy bueno. También puedes decir: no he matado a nadie, pero he dejado de morir a muchos por mi insolidaridad, por mi falta de generosidad, por mi falta de amor. Luego, no soy nada bueno, nada bueno. Miren, mis amados hermanos, las lecturas de la palabra de Dios que hemos proclamado hoy nos urgen a convertirnos, porque todos somos débiles. Y el polvo del camino se nos va pegando a nuestras sandalias, a nuestros guaraches, a nuestros zapatos, a nuestros tenis. Convertirnos significa volver a Dios. Que volvamos a Dios. El peligro que señala el profeta Ezequiel también nos puede acechar a nosotros. Hermanos, tenemos la tendencia a echar la culpa de nuestras flojeras, de nuestras indolencias, de nuestra mediocridad a los demás.
a la sociedad neopagana en que vivimos, a la iglesia que es débil y pecadora, a las estructuras, al mal ejemplo de los sacerdotes o de los demás. Es verdad que todo esto influye en nosotros, pero no hacemos bien en buscar ahí pretextos para nuestros males. Debemos asumir, mis hermanos, debemos asumir el mea culpa dándonos claramente golpes a nuestro pecho y no al del vecino, no al de los demás. Sí, mis hermanos, existe el pecado colectivo y las estructuras de pecado. ¿Cuántas veces nos habló de esto nuestro amado San Juan Pablo II en sus encíclicas sociales? ¿Cuánto? Pero miren, cada uno de nosotros es pecador y tenemos nuestra parte de culpa y debemos volvernos a Dios en el camino de la Pascua. En concreto, mis amados hermanos, lo que más nos puede costar es precisamente lo que señala Jesús en el Evangelio, el amor al prójimo. Vaciarnos de nosotros mismos y entregarnos al otro, no estar peleando con él. Y si lo estamos, reconciliarnos en esta cuaresma, pensemos, ¿con quién estoy peleado? ¿Con quién estoy disgustado? ¿A quién rechazo? ¿A quién detesto? ¿Quién me causa ñañaras? ¿Quién? ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua, hermanos, el paso a la nueva vida, si continuamos con viejos rencores, con viejas rencillas con los hermanos? Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después presentas tu ofrenda. No esperes a que venga él, no, que venga él y me pida, pero no, da tú el primer paso. Cuaresma no solo es reconciliarse pues con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. No lo olvidemos, hermanos, que nos quede bien clara esta enseñanza. Cuaresma no es reconciliarnos con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. En preparación a la Pascua, deberíamos de tomar más en serio lo que nos dice antes de la comunión la liturgia en la Santa Misa. Démonos fraternalmente la paz. Ojalá que hoy, al darnos la paz, recordemos aquel con el que estamos peleados, disgustados, aquel que no queremos, aquel que no aceptamos. Realmente vivimos en paz con los que nos rodean. Realmente somos instrumentos de paz. Amados hermanos, pensemos en esto. Sería muy bueno que oráramos en un momento de silencio durante el día el Salmo 129 y que le digamos al Señor, desde lo hondo grito a ti, Señor, diciéndole desde nuestra existencia pecadora, sintiéndonos débiles, pero confiados en su misericordia y preparando así nuestra confesión pascual. Que nuestra celestial Señora, la Morenita del Tepeyac, a quien llamamos Clementísima, pero que contempla misericordiosamente nuestras miserias, nos sigue empujando a caminar en la paz, en la cuaresma, para llegar a celebrar solemnemente la Pascua. Meditando esto, acogiendo esta palabra del Señor, continuemos nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Presentemos ahora nuestras plegarias al Señor y respondamos a cada intención diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor que murió en la cruz, para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado,
tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos, y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de Santiago Tenango, Puebla, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso. Y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos el vino y el pan, y así preparamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe con agrado, Señor, las ofrendas, con que tú quisiste reconciliarnos contigo y con la fuerza de tu amor devuélvenos la salvación.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús que nos amó hasta el extremo, que no vino a ser servido sino a servir, y que nos exhorta a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la santa recepción de tus sacramentos, Señor, nos renueve y purificados de las antiguas culpas, nos lleve a tomar parte en el misterio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición.
Los bendigo a todos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que han querido ustedes presentarle hoy a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Los bendigo a ustedes, hermanos, para que sigamos con empeño este caminar cuaresmal hacia la Pascua de Resurrección. Mira, Señor, con benevolencia a tu pueblo y concédele que las prácticas cuaresmales exteriores realicen su transformación interior por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz retorno a sus hogares, mis hermanos.